Hola, yo soy J.M. Montaño. Nací el 24 de mayo de 1993. Tengo 29 años y soy de Los Cabos, Baja California Sur. Desde que recuerdo, desde muy chiquito siempre fui alguien muy creativo, fui alguien que le gustó todo lo que tuviera que ver con el arte, siempre estuve metido en cuestiones de teatro, fui a clases de teatro, en la escuela siempre fui yo el que cuando hacían obras de teatro era que yo primero quiero ser el protagonista, hacía casting dentro de mi escuela para poder participar en las obras de teatro y siempre me gustó todo lo que tuviera que ver con la actuación, con estar frente a las cámaras, con estar frente a todo esto. Montaño para mí, pues antes que nada es mi primo, desde la infancia a él le gustó mucho las cámaras, lo que tenga que ver con actuación, con video. De hecho, desde chiquitos yo agarraba a mis primos y mis papás tienen una cámara viejita y agarraba a mis primos y los juntaba y empezaba a hacer yo según series, novelas y yo me inventaba los guiones, me inventaba los personajes, me inventaba la historia por completo y siempre fue algo que me gustaba muchísimo. Cuando estábamos pequeños siempre nos ponía a hacer sketches, bailes, algún día de las madres nos ponía de regalo hacerle bailes a nuestras tías, a nuestras mamás. A él siempre le ha gustado todo lo que tenga que ver con cámara. Es muy ingenioso, es muy creativo, siempre tiene las ideas. Siempre es el alma de la fiesta, le gusta bailar, le gusta cantar, es muy divertido. Cuando terminé la preparatoria era momento ya de decidir qué quería yo estudiar. Y mis papás fue como, ahora sí, decide qué carrera quieres estudiar. Y yo quería estudiar cine, yo quería estudiar cinematografía, yo quería estudiar una carrera que involucrara cámaras, producción, luces y actores y todo lo demás. Pero cuando les dije a mis papás que quería estudiar cine, ellos fue como, ok, te apoyamos en estudiar cine, pero ¿por qué no estudias otra carrera que terminando y puedas trabajar de esa carrera? Porque cine, sabemos que aquí en México es muy complicado. Cine aquí en México no es tan fácil como cualquier otra carrera, a cualquier otra licenciatura. Entonces decidí estudiar psicología. Y sí, la psicología fue algo que me gustó, pero siempre he comparado la psicología como si fuera un vegetariano. Sí, el vegetariano puede ser alguien que le guste lo que está comiendo, las verduras y demás y todo, pero siempre va a hacer falta la carne, siempre va a hacer falta ese pedazo de carne, ese corte grande. Y eso para mí siempre ha sido lo que es la actuación, siempre ha sido las cámaras, siempre ha sido la edición, siempre ha sido todo esto de producción. Eso para mí ha sido la carne. Mientras estaba en esta transición de lo que era la universidad y saber qué era lo que iba a estudiar, una de mis primas, Andrea, ella me dijo, ¿por qué no haces un canal de YouTube? ¿Por qué no te dedicas a hacer videos con todo lo que tú sabes? Porque siempre he sido alguien que se cuida el cabello, que se cuida la piel, que le gusta cómo vestirse bien. Y mi prima Andrea me dijo, ¿por qué no te haces un canal de YouTube para que puedas compartir todo esto que sabes? Ella es mi prima Andrea, la hermosísima Andrea, como ustedes ya la deben de conocer. Muchas personas dicen que somos muy parecidos. Y de hecho, ella fue la que me enseñó por primera vez a Yuya, cuando fue Yuya en sus inicios hace años atrás. Y ella me dijo, mira, existe Yuya, existe esta muchacha que hace videos para mujeres y tú puedes hacer la versión masculina y dar consejos y todo lo demás. En aquel entonces no existía ningún youtuber, ni en español ni en inglés, que hiciera contenido para hombres. Todo era el contenido para mujeres solamente. Y me animé a hacer el canal de YouTube, o sea, abrí mi canal de YouTube, pero no fue hasta años después de que me animé a subir videos. Mi canal en el principio se llamaba Wacko Films, no se llamaba J.M. Montaño. Si mi idea principal de este canal no era hacer este tipo de contenido al cual me dedico ahora, sino era crear más este tipo como series, como documentales, como más este ámbito. ¿Por qué la estás abrazando? ¿Cómo? ¿Por qué la abrazas? Es que cálmate. Si yo vi que tú le diste un beso, yo vi que la besaste. Y por eso era que se llamaba Wacko Films, porque era como, pues vamos a hacer una casa productora en pocas palabras. Y conforme fui pues avanzando en todo esto, y cuando entré en la universidad, mi amiga Jenny, que ella fue la que igual, ¿no? O sea, yo era el
compañero que siempre me preguntaban, oye, que si tengo un acné, que si tengo un granito, que si cómo me peino, que si cómo cuido mi cabello, que tengo estos problemas en mi cabello, ¿cómo los puedo solucionar? O ¿cómo me puedo vestir? Ayúdame a vestirme, tengo este evento, ¿qué me puedo vestir? ¿Cómo puedo combinar las prendas? Yo conozco a Jay Montaño desde la universidad. Desde que lo conozco, nos ha apoyado en cuanto a cómo vestirnos, cómo arreglarnos, siempre nos dio buenos consejos en cuidado de piel, en cuidado de cabello, lo que a mí me llamó la atención. Yo era ese amigo que ayudaba a mis demás compañeros en la universidad y pues todo el mundo veía que le sabía todos estos trucos. Y Jenny, mi amiga, fue la otra persona que me impulsó ahora sí a subir videos con este tipo de contenido donde ayudo a los hombres, donde ayudo a las personas, a todo lo que yo sabía en mi cabeza. Yo una vez me acerqué con él y sí le dije, oye, ¿por qué no lo implementas en algo como YouTube? Ya que te gusta dar consejos y yo veía que funcionaba. Por ejemplo, a mí siempre era, oye, ¿por qué no usas esto para hacer crecer tu cabello? ¿Por qué no haces esto para cuidar tu piel? Lo cual empecé a implementar y ahorita pues me ha funcionado mucho. Y todo lo que he aprendido porque he ido con dermatólogos, porque he ido con personas que son especialistas en todos estos temas, que yo dije, bueno, vamos a compartir todo lo que he aprendido durante todos estos años. Siempre lo vi como una persona creativa, que le gustaba ayudar a los demás, que le gustaba llevar la información o el conocimiento que tenía a las demás personas. Entonces, realmente yo pensé que era una manera para que él pudiera llegar a más personas y no solamente a nosotros en la universidad. Siento que el trabajo que él está haciendo ahorita es totalmente él, su personalidad. Desde que estábamos chiquitos, pues siempre le ha gustado esto y ahora que trabaja, siento que es totalmente él, que es lo que le apasiona, le gusta. Puede estar todo el día grabando, haciendo guiones, pensando en qué videos va a hacer. Y fue como ya mi amiga Jenny de que ahora sí, aviéntate. Y me animé a hacer mi primer video en YouTube dando consejos. Recuerdo que el primer video que hice fue en mi cuarto, puse mi computadora, no tenía cámara, no tenía nada de producción. Solamente abrí la cámara de mi computadora y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar sobre el tema. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jay en Montaño y esto es Fashion Icon. Hoy vamos a hablar de unas técnicas sencillas de cómo bajar de peso. Conforme nos fuimos conociendo, nuestra amistad empezó a crecer, lo cual yo le empecé a ayudar a grabar sus videos en YouTube. Me acuerdo que a los inicios él grababa los videos por la camarita de su lap, o a veces grabábamos con su celular o mi celular, dependiendo del tipo de contenido. Realmente pasamos momentos muy divertidos. Habían videos muy padres que lo ejecutábamos bien y había videos que están bordados por algún motivo. Realmente fue prueba y error. En un principio no tenía guión, no tenía absolutamente nada de conocimiento de cómo se hacía un video. O sea, sabía cómo grabar y cómo editar, pero no sabía toda lo que era una estructura de un video. Vi un cambio, a mí me tocó ver el inicio total de tanto calidad, en tanto la información que él daba, en tanto su formato. Ahorita he visto una mejora en todo tipo, en cuanto al formato, en cuanto a su calidad. Me tocó la primer cámara profesional, me tocó el micrófono, me tocó de todo un poco y me da mucha felicidad verlo crecer y lograr lo que desde un inicio establecimos. Y así fue como comencé a hacer los videos en YouTube. Comencé porque primero me abrí mi canal porque mi prima, Andrea, me metió la cosquillita de que debería dedicarme a esto, a hablar a la cámara, todos los consejos que yo sabía. Y pasaron años y durante ese tiempo que estuve en mi cabeza desarrollando el concepto, la idea y todo lo demás. Ya después que mi amiga Jenny me dijo cómo deberías de hacer esto, que todo el mundo le gusta cómo lo haces, o sea, mis amigos, ahora frente a las cámaras. Ver a Montaño ahora en este nivel que está, me da mucho orgullo porque yo lo vi crecer, vi cuando hacía sus primeros videos, que le daba, pues no sé, un poco de pena hablar ante la cámara, con la cámara de su celular grababa, con pocos píxeles, todos los proyectos que tiene en mente, me da mucho orgullo por él, porque sé todo lo que ha avanzado y todo lo que ha trabajado para
para todo lo que está haciendo en este momento. Y así fue como empecé a hacer videos, grabarlos. Algunas cosas las grababa con la cámara de mi celular de aquel entonces. Otras, cuando era así, hablar frente a la cámara, pues lo hacía con la cámara de mi computadora con 0 megapíxeles. Estaba todo muy feo, se veía. O en ocasiones no podía grabar con mi celular porque no tenía un tripié, pues grababa con la cámara de mi computadora, la ponía en alguna silla, en alguna mesa, en algo, y así era como lo hacía. Incluso en el principio mis videos eran como una sección que se llamaba Fashion Icon, ni siquiera era todo como ahora, que no tiene un cierto nombre, pero en aquel entonces mi canal se llamaba Wacko Films y la sección se llamaba Fashion Icon. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jay en Montaño y esto es Fashion Icon. Conforme fueron pasando los años y me di cuenta que no iba a dedicar mi canal a hacer producciones como yo lo tenía pensado, decidí cambiarle el nombre ahora sí a lo que es el nombre actual, JM Montaño, y quitar como la sección de Fashion Icon y que solamente fuera un canal mío y que fuera yo hablando y dando consejos como lo hago actualmente. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. En aquel entonces estaba como que también Whatever Tomorrow, Yuya y todos aquellos tenían a sus seguidores, les tenían un nombre, y Yuya eran las guapuritas, Whatever Tomorrow eran los cachorros. ¡Hola, mis guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Ey, qué pedo, cachorros! ¿Cómo están? Y yo quería tener algo que identificara a mis seguidores y que tuvieran un nombre. Y lo mejor que se me pudo ocurrir, porque es algo muy mío, es algo muy cercano a mí, fue llamar a mis seguidores muchachones. ¿Y cómo están mis muchachones el día de hoy? He tenido la fortuna de ver cómo evoluciona esto. Me tocó desde el inicio del proyecto, de un sueño. Me acuerdo que JM me decía, yo me quiero dedicar a esto, esto es lo que me gusta. Y yo fue como, échale ganas, tú puedes, lo vas a lograr. Y me da mucho gusto ver cómo ha llegado a tantas personas a generar una comunidad que ahora son ustedes los muchachones. Y creo que ha sido lo mejor que pude haber hecho, llamar a mis seguidores muchachones, porque esta comunidad ha crecido y se ha desarrollado. Realmente me da mucho gusto. A mí me tocó la primera vez que lo reconocieron. Estábamos en una plaza caminando un día normal. Se acerca un muchachón, le pide una foto. Me acuerdo que JM se puso nervioso porque pues no sabía realmente qué hacer, ¿no? Es esa parte de que tú lo sueñas o esperas que te reconozcan, pero no captas que ya es una realidad, ¿no? Hasta ahorita que nos ha tocado estar caminando en la calle, se acerca un muchachón, lo saluda y él puede platicar con ellos, conocerlos un poquito más. Me da mucha alegría ver cómo la comunidad ha ido creciendo, los muchachones han ido creciendo desde que cuando recién empezó Montaño, ahora que salimos a algún lugar y le piden una foto, le piden recomendaciones. Me da mucha alegría que todos los muchachones vayan creciendo y se vayan uniendo a esta hermosa comunidad. Conforme fueron pasando los años, YouTube y mi canal fue creciendo hasta el grado en el que terminé mi carrera, luego terminé mi especialidad en publicidad porque era algo muy cercano a lo que yo quería estudiar en un principio y era algo que me podría ayudar en un futuro. Y mezclando psicología y publicidad, creo que ha sido la mejor combinación para poder desarrollarme aquí en YouTube y poder escalar y poder llegar a más. Y actualmente quizás no estudié cinematografía, no estudié lo que yo quería en un principio, pero YouTube me lo ha dado. YouTube ha sido esa parte para mí, como llenar ese hueco, llenar ese vacío que yo sentía en un principio cuando me metí a estudiar mi carrera de psicología. Sentía que me hacía falta la carne. YouTube para mí ha sido esa parte, esa carne donde he podido sacarle provecho a esto, al grado en que ya se ha convertido en mi trabajo de tiempo completo y he podido lograr diferentes cosas y conocer diferentes personas y crear una comunidad en esto que fue para mí solo como un hobby en un principio y que solo fue por recomendaciones de una prima y luego de una amiga que debería yo de iniciar en este mundo. Y si no hubiera sido por esas dos personas, quizás yo no hubiera iniciado en
YouTube. JM, desde que inició esto, tenía o tiene muchos proyectos en mente. Me emociona y me da mucho gusto porque ya estamos en uno de esos. Además que también YouTube me ha dado la oportunidad de estar desarrollando y creando el proyecto más importante hasta ahora en mi vida. Estoy muy emocionada por el proyecto que tiene en mente Montaño, porque yo he visto el detrás, todo el trabajo que le ha puesto a este proyecto, que se le va a hacer realidad. Me da mucho orgullo por él porque ha trabajado demasiado en este y en los demás proyectos que él tiene en mente. Yo sé que le va a ir muy bien, va a tener muy buena aceptación. JM ha tenido metas muy grandes, proyectos muy padres establecidos que ahorita está logrando, y uno de esos es este que pronto van a conocer ustedes. Me ha gustado mucho y yo sé que a ustedes les va a gustar también. Tiene un muy buen trabajo detrás y les va a encantar. Que muy pronto van a poder conocer.